Bienvenidos a Cocina Rápido y Fácil por Momovito. ¡Qué gusto tiene la sal! ¡Salado, salado! Hola, soy Albita. Bienvenidos a la sección de Cosi Trucos de Cocinando Rápido y Fácil. Hoy te voy a dar algunos consejitos de quitar lo salado de nuestra comida. Me pasé de sal, todo me quedó horriblemente salado. ¿Cómo lo corrijo? ¿Se puede? Te explico. 1. Para reducir la sal, coloca trocitos de papa crudo. La papa absorbe la sal. Déjala cocer un rato con tu comida y reducirá el exceso de sal. 2. Si te pasaste de sal en una salsa, solo coloca nata líquida o crema. Esto le reduce el exceso, pero si no quieres ponerle crema por la lactosa, puedes colocarle trocitos de pan. Los haces mix y se lo colocas a la salsa. 3. Si te pasaste de sal en una vinagreta, agrégale orégano. 4. Si las que sufrieron fueron las verduras, pásalas en un chorro de agua, o sea, lávalas muy rápido. 5. Si las saladas son las pastas, enjuágalas en agua fría. 6. Los frijoles o porotos, lentejas y garbanzos, recurrimos a una papa grande medio cocida al centro del recipiente durante 15 minutos. 7. No sé, pero a veces los embutidos como jamón, salame, chorizos, etc. nos parecen muy salados, así que solo tienes que colocarlos en un recipiente hondo con agua durante 10 o 5 minutos. Y adiós sal. La sal es el alma de las comidas. Ahora sabes cómo solucionarlo. Te espero en el próximo Cocitruco. Aquí te dejo el link de los demás Cocitrucos. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y a la página en Facebook Cocinando Rápido y Fácil y Momovipro. Y de leer siempre los posts que subo a Cocinando Rápido y Fácil, mi blog de recetas. Hasta la próxima, chao.